This is Living Miracles Productions. To learn more about David Hoffmeister and the Living Miracles community, please visit www.acim.cc and www.acim.me. Y una amiga me dijo que era porque yo tenía que pagar algo. This is because I had to pay something or to learn something. Para mí fue muy fuerte. Pay something back or learn something. To me, this was a very strong experience. Antes del robo, 3 días antes, and before sentí que el Espíritu Santo me hablaba. I felt that the Holy Spirit talked to me. Vete de ahí porque said, leave that sentía que me iban a robar. Because I felt that someone was al llegar a mi casa, come in and se break into my roban. Home. So when I went pero into my días home, me the thieves came no in and they robbed. Borrar o but espiar. 3 days before that, no, the Holy Spirit warned no me, but I didn't decía, know how to react. Amo, te perdono, te I simply said, all right, reído, I release and I forgive you, Christy, for speaking Santo, that that can happen. I said, Holy Spirit, please ella, correct the mistake in my mind. I asked for atonement. And I said this, and I said this, and it didn't work. Yeah, but it's good that we start to see that atonement really isn't directed towards specific circumstances. Entonces vemos que la corrección está dirigida hacia circunstancias específicas. It's directed at our mind. Sino que está dirigida a nuestra mente. So in this world, we're always choosing between different forms. Entonces, en este mundo, nos la pasamos eligiendo entre formas distintas. And the Holy Spirit knows that all the forms are really the same. Y el Espíritu Santo en realidad sabe que todas las formas que ante nuestros ojos son distintas, en realidad son una y la misma. So in one sense, we're spinning our wheels and going nowhere. Entonces, en un sentido, simplemente estamos echando a andar nuestros engranes sin llegar a ninguna parte. So, it's like when a baby doesn't have any attention. A baby, you know, their eyes are wandering, they have no attention. Es como cuando tienes un bebé que sus ojos están viendo para todos lados sin prestar atención a nada. First, the Holy Spirit has to get our attention. Entonces, ¿qué hacemos? Movemos algo delante de él, pues, para llamar la atención del bebé. Pues es lo mismo que hace el Espíritu Santo con nosotros. And A Course in Miracles is one way to really get your attention. Y el curso de milagros es una manera que tiene el Espíritu Santo de llamar nuestra atención. And Jesus wants to simplify our decision-making process. Y Jesús quiere simplificar nuestro proceso para toma de decisiones. Think of it when you go to a restaurant and they bring a very big menu. Piense como cuando van a un restaurante y les traen una carta muy extensa. And you have many, many choices on the menu. Y tienen muchísimas opciones en la carta. The decision-making process can either be very simple or very complicated at the restaurant. En este caso, el proceso de decisiones puede ser o muy sencillo o muy complicado. If you are tuned into guidance, you can just go, I want that. Si tú estás sintonizado con esta guía, tú simplemente dirás, quiero esto, y te vas directito. Yeah, it's just a given decision. Es una decisión que ya fue tomada. Or the ego can sit there for 15 minutes. Oh, what? And change back and forth. O el ego se puede ahí quedar sentado por 15 minutos y estar yendo y viniendo de las diferentes cosas que aparecen en la carta. Have you ever had dinner with somebody who liked when you were hungry and they were there it is. ¿Alguna vez has ido a cenar con alguien que está muriendo de hambre y la otra persona yeah. todavía se la pasa analizando todo lo que hay yeah, en la yeah. carta? So the Holy Spirit is saying there's just two purposes. One is called ego and one is Holy Spirit. El Espíritu Santo en realidad lo que dice, mira, hay dos propósitos. Uno se llama Espíritu Santo y el otro se llama ego. And we need to learn how to choose the Holy Spirit and let go of choosing the ego. Y lo que tenemos que aprender es tomar la opción del Espíritu Santo y soltar el ego.
So let me give you a practical example. Permítanme darles un ejemplo práctico. A Course in Miracles teaches that sickness is a decision. El curso de milagros nos enseña que la enfermedad es una decisión. And for most people on the planet, they do not believe that. Y la mayoría de las personas en este planeta no cree esto. They can think of all kinds of reasons why they get sick, but not their own decision. Todo tipo de razones por las que están enfermos, pero jamás piensan en que su enfermedad fue una decisión de ellos. And so one time in a Course in Miracles gathering, y en una ocasión en una reunión de Curso de Milagros, someone said to me, "Who in their right mind would choose to be sick?" Alguien me dijo, "Bueno, ¿quién en su sano juicio optaría por estar enfermo?" And I said, "You've got it. No one in their right mind would choose to be sick." Yo le dije, "Ya te cayó el 20. Nadie en su sano juicio optaría estar enfermo." But the ego is tricky. Pero el ego es truculento. And it's very clever. Y es muy astuto. And so it has made guilt attractive. Y ha hecho que la culpa sea atractiva. It has made sickness attractive. Ha hecho que la enfermedad sea atractiva. Now, how can sickness be attractive? ¿Cómo puede ser la enfermedad atractiva? Well, I'll give you an example from my life. Y yo les voy a dar un ejemplo de mi propia vida. When I was young, my parents would always take me to church. Cuando yo era joven, mis papás siempre me llevaban a la iglesia. Every week I had to go to church. Cada semana me acarreaban a la iglesia. There was no choice in that decision. No había opciones para mí. And one week I was under the covers in my bed. Y una semana yo estaba tapado con mis cobijas en la cama. It was Sunday morning. Era domingo por la mañana. And I just kept saying over and over, "I don't want to go to church." Y yo simplemente me repetía una y otra vez, "No quiero ir a la iglesia." I was determined that I would not go to church. Estaba determinado a no ir a la iglesia. But I knew that my mother would come in and find me under the covers. Pero también sabía que mi mamá iba a entrar al cuarto y me iba a encontrar debajo de las cobijas. And she would grab my arm and drag me out to church. Y que me iba a agarrar por el brazo y que me iba a arrastrar hasta la iglesia. So I kept saying, "I don't want to go to church." Y yo me seguía repitiendo, "No quiero ir a la iglesia." Over and over and over. No quiero ir a la iglesia, una y otra vez. And then I started to get sick. Y entonces me empecé a enfermar. I started to get a fever. Empecé a tener fiebre. And I went, "Oh, this is good." This is very good. Está muy bien. So when she would come and pull away the cover, entonces, cuando ella llegó y jaló las cobijas, I would give her my best sickness. Oh. Yo le di mi mejor imagen de enfermedad. And feel my forehead. Le dije, "Ven, toca mi frente." And occasionally I would use this for not wanting to go to school too. Y ocasionalmente utilizaba este mismo recurso para cuando no quería ir a la escuela. I realized that I could use the power of my mind to make myself sick. Entonces yo ahí me di cuenta que podía utilizar el poder de la mente para enfermarme. Now Jesus says this is loco. This is loco. Eso es lo que dice Jesús. Because sickness is a crazy choice. Porque la enfermedad es una opción loca. If you could choose between health and sickness, why would you choose sickness? Si puedes elegir entre salud y enfermedad, ¿por qué elegir enfermedad? That's the strange thing about this world. Eso es lo extraño en este mundo. Because the ego is a very strange belief. Porque el ego es una creencia muy extraña. And it actually tells us that there are benefits to sickness. Y de hecho, el ego nos dice que hay beneficios en la enfermedad. The ego says it's better to be sick and little and weak and frail. El ego nos dice, mira, es mejor estar enfermo, hacerte pequeñito, volverte frágil, than to accept the love that you truly are. Que aceptar el amor del que verdaderamente estás hecho. But when we learn to forgive the ego, we can accept the love that we truly are. Pero cuando aprendemos a soltar el ego, entonces sí aceptaremos el amor que verdaderamente somos. That's Carlos. Cuando
hablamos de esto, when we talk about this, mucha gente siempre surge con la pregunta, always ask the question, ¿y por qué los bebés se enferman? Why do babies get sick? ¿Por qué los recién nacidos, why newborns, pueden tener leucemia? Can have leukemia, o nacer or born with trastorno, I don't know, a lung disease or whatever. ¿Cómo se explica? So how would you explain that? Yes. Well, the mind that chooses sickness is not in the body. La mente que opta por la enfermedad no reside en el cuerpo. And oftentimes the assumptions are that a newborn baby does not have a mind. Y muchas veces la gente supone que un bebé recién nacido no tiene una mente. Or that it does not have a developed mind. O que no tiene una mente desarrollada. But this is the error of equating the brain with the mind. Pero este es un error que resulta de pensar que el cerebro es lo mismo que la mente. And there are people like Carolyn Mace who talk about contracts, prearranged contracts. Y hay personas o autores como Carolyn Mace que nos habla de contratos, contratos preacordados. So the course teaches the script is written. Entonces el curso nos dice, bueno, el guión ya está escrito. And even those symptoms of newborns born with birth defects or diseases. Incluso si tenemos recién nacidos que nacen con defectos o si tienen enfermedades, incluso siendo recién nacidos, are all part of the ego's projected linear script. Todo es parte de el guión lineal proyectado por el ego. And Jesus teaches us in the course that the mind is not the brain. Y Jesús nos enseña en el curso de milagros que la mente no es el cerebro. He even says that a brain, like a brain activity, or we could say like a little neurotransmitter, compared to thought, is like comparing a matchstick light to the sun. ¿Quién nos dice que el cerebro o un neuro, la actividad de un neurotransmisor en nuestro cerebro, si pensamos en relación entre el cerebro y la mente, esa actividad de un neurotransmisor en nuestro cerebro sería como un cerillo comparado con la luz del sol que ilumina nuestra mente? So that is a very common question, but it presumes that the mind is, the baby does not have a mind. Esta es una pregunta muy frecuente, pero está presuponiendo que el bebé no tiene una mente. You mentioned earlier, and I know, and I've heard it in your talks, but I had to write it down. Mm-hmm. The ego made the cosmos out of hatred. Mm-hmm. And in a talk that I heard from you, said that to say or think this or to have this idea has the underlying assumption of separation happened. So now I'm confused. The underlying assumption? That separation happened. So I'm confused. Yeah, could you let me address it? Yes. Mira, quiero hacerte un comentario de algo que mencionaste anteriormente, pero que tengo incluso aquí anotado. Tú dijiste que el ego hizo el cosmos a partir del odio y que esto nos lleva a la ilusión de que estamos separados, pero como que no acabo de entender esto bien a bien. ¿Lo podrías explicar un poco más? Well, there are teachings in A Course in Miracles that I call metaphors or like stepping stones. Hay enseñanzas en el curso de milagros que yo llamo metáforas o hitos en el camino. And these steps are always given because the mind already believes in separation. Y tomamos esos pasos porque la mente ya cree de antemano en la separación. I will say that when Helen Schuckman was taking down the dictation of A Course in Miracles, yo diría que cuando Helen Schuckman estuvo tomando el dictado automático del curso de milagros, after quite a few chapters, Helen and her collaborator Bill had a question for Jesus. Después de haber escrito algunos capítulos, Helen y su colaborador Bill tenían una pregunta que hacerle a Jesús.
It's like they stopped and paused and said, Jesus, could we just ask one tiny question? Se detuvieron, hicieron una pausa y dijeron, oye Jesús, ¿te podemos hacer una preguntita? How did all this happen in the first place? A ver, ¿cómo sucedió todo esto en primer lugar? Since God is love. Puesto que Dios es amor. And Jesus said, it's a good question. Y Jesús dijo, es una buena pregunta. And you can tell by your emotions. Y tú puedes decir por tus propias emociones. That you believe that the separation has happened. Que tú crees que ya pasó la separación. Believe. And so the whole course is written to address this one strange belief. Y todo el curso de milagros se escribió para abordar esta extraña creencia, o para responder a esta extraña creencia. So the course is written for a mind that is sleeping and dreaming. Entonces el curso ha sido escrito para una mente que está dormida, que está soñando. And for a mind that believes the separation has happened. Y para una mente que cree que la separación ya se dio. If it didn't believe in the separation, it wouldn't need A Course in Miracles. Porque si no hubiera creído en la separación, no necesitaría un curso de milagros. Which is know itself as Christ. Que sabemos que es en sí mismo Cristo. So, in the Bible, it says in Genesis. En la Biblia, en el Génesis. That God created the heavens and the earth. Dice, Dios creó los cielos y la tierra. And Jesus says, no, this is not true. Pero Jesús nos dice, no, eso no es cierto. So it's overturning one of the most basic things in the Bible in Genesis. By saying, God created the heavens and the ego projected the earth. Y entonces ahí en realidad está trastocando la intención original, porque en realidad Dios creó los cielos y el ego proyectó la tierra. And then he says, instead of talking about a tree of good and evil, or a snake, or two naked people. Y entonces en vez de hablar del árbol del bien y del mal, o de una serpiente, o de dos personas desnudas. No, he doesn't go into any of that stuff. Él no se mete para nada en ese rollo. He says, into eternity, where all is one. Y dice, en la eternidad todos somos uno. There crept a tiny, mad idea. Y ahí se metió una pequeñita idea. At which the Son of God remembered not to laugh. The Son of God remembered not to laugh. El Hijo de Dios, perdón, se acordó de no reír. Yeah. Now, he's talking about the separation as if it really did happen. Y ahí se está hablando de la separación como algo que sí hubiera sucedido. But again, he's trying to be practical for who's reading the book. Pero de nuevo, está siendo práctico y viendo, bueno, ¿quién está leyendo el libro? Because in the end, the ego is reading the book. It's pretty, yeah, you see. But Jesus knows that there is a mind that believes that the ego is real. Pero Jesús sabe que hay una mente que cree que el ego es real. And that's why he starts speaking about the atonement. Y por eso es que empieza a hablar de todo el tema de la corrección. And he says that the atonement is the awareness that the separation never happened. Y nos dice que la corrección en realidad es la toma de conciencia de que la separación jamás existió. So that's why the whole purpose of the course is just for one thing, is to accept the atonement. Entonces, todo el propósito del curso de milagros es para una sola cosa, y es aceptar esa corrección. And this makes Earth look very funny. Y esto hace que la Tierra se vea como algo muy curioso. It even makes Course in Miracle groups look very funny. Incluso hace que los grupos de curso de milagros también se vean como algo muy curioso. Sometimes for 20 years they study this book and they argue about, did he
I think he means this. No, I think he means that. Hay personas que se la pasan 20 años estudiando el libro y dicen, oye, yo creo que quiso decir esto. Y otros dicen, no, yo creo que quiso decir esto. And all the while Jesus is saying, laugh. You've got to laugh at this whole thing. Y todo el tiempo lo que Jesús está diciendo, ríanse, se tienen que reír de todo esto. Now, at one point, Jesus says, would you rather be right or happy? Ahora, llega un momento en que Jesús te pregunta, ¿qué prefieres, tener la razón o ser feliz? Now that's really getting down to the correction. Y esto es lo que nos lleva directito a la corrección. Because if you want to be happy, you have to accept the correction. Porque si quieres ser feliz, tienes que aceptar la corrección. But if you want to hold on to an opinion, pero si tú quieres tener la razón, aferrarte a una opinión, try to make a point, tratar de imponer tu punto de vista, try to win an argument, tratar de ganar los argumentos, or try to be right about anything specific in the whole world, o tratar de siempre tener la razón de cualquier cosa específica en el mundo, then that's just saying you want to believe in the ego. Pues eso equivale a decir que tú prefieres creer en el ego. So our community is all about practicing releasing ego thoughts. Entonces, de todo lo que se trata en nuestra comunidad es de practicar cómo soltar los pensamientos del ego. And we don't spend hours talking about theology. Y no nos pasamos horas hablando de teología. Or spend hours studying the book. Ni tampoco pasamos horas estudiando el libro. All of us have done that. Ya lo hicimos. Francis had a Course in Miracles meetup group in Sydney, Australia. Francis tenía un grupo que se reunía para estudiar el curso de milagros en Sydney, Australia. And it was a large group, 150 members. Y era un grupo grande de 150 miembros. And she taught the course in more of an intellectual way. E impartía el curso de una manera más bien intelectual. Which was a step on her journey. Que era un paso en su camino. But you can tell what happened. Didn't give me true happiness, that's for sure. No me dio auténtica felicidad. Eso lo sé de seguro. Because the course, because David said, you know, the ego is reading the course. Porque como dijo David, el que lee el curso es el ego. So really, the course needs to be practiced. Entonces, verdaderamente, el curso debe de ser practicado. And the practice is a constant, moment by moment surrender. To the Holy Spirit. La práctica consiste en momento a momento rendirte al Espíritu Santo. That's the only way to transcend the ego, not analyze the ego. Porque esa es la única manera de trascender el ego. No es analizando el ego. And lo vas a lograr. I remember actually David said once, maybe many years ago, he said the course cannot be understood before you wake up. Y yo recuerdo que hace muchos años David dijo, mira, tú no vas a poder entender el curso sin que antes despiertes. So don't try. Así que ni lo intentes. But use that as a motivation to know that there is a world beyond this. Pero úsalo como una motivación para entender que hay un mundo más allá de todo esto. And we can reach that by following our inner guide. Y que tú puedes tener acceso a ese mundo siguiendo tu guía interior. Step by step. Paso a pasito. How do you see the world? Like, what is your perception of the world? ¿Cómo percibes el mundo? ¿Cuál es tu percepción del mundo? We both thought the same thing. It's very funny. Como lo acabamos de decir, como algo muy divertido. It's a comedy. Es una comedia. It's kind of a tragic comedy. It's like when you really start to see, like even with relationships, porque incluso cuando te empiezas a dar cuenta con, por ejemplo, las relaciones, how the ego uses relationships and the Holy Spirit uses relationships. Cómo usa el ego las relaciones y cómo usa el Espíritu Santo las relaciones. They are completely different. Son formas totalmente diferentes. And the way that the ego uses, say, romantic relationships, y la manera en que el ego utiliza las relaciones románticas, it really keeps us in fear. Nos mantiene en un estado de miedo. And the way that the Holy Spirit uses relationships is to release us from that fear. Y la manera en que el Espíritu Santo utiliza esas relaciones es liberándonos de miedo. So after you go through some of the purification process, entonces, después de que pasas por el proceso de purificación,
It's like you can't believe that we used to settle we used to think that relationships were based in love. Y no puedes dar crédito que tú solías creer que las relaciones estaban basadas en el amor. We really see how much they were entrenched in fear. Porque en realidad esas relaciones estaban enraizadas en el miedo. So as you start to let go of some of these concepts, y cuando about empiezas a soltar todos estos conceptos that we've learned from the world, que hemos aprendido del mundo, we get lighter and lighter and lighter. Entonces nos sentimos más y más ligeros. And we start to see that there's no sacrifice in letting go of that way of thinking. Entonces entendemos que no estamos haciendo ningún sacrificio si dejamos soltar esa manera de pensar. That's very true. Yeah. And a real short answer. Y una respuesta muy corta. It's the same world. Es que es el mismo mundo. Without any opinions. Pero sin opiniones. Imagine if your mind had absolutely no opinions about anything. Imagina que tu mente no tuviera absolutamente ninguna opinión formada de nada. And then it's a very happy dream. Y entonces es un sueño muy feliz. Very neutral. Yeah. Yes. The Holy Spirit does see the world as neutral. De hecho, el Espíritu Santo sí ve el mundo como algo neutral. So if you keep joining with the Holy Spirit, eventually you will see the world in the same way that the Holy Spirit sees. Entonces, si tú te sigues uniendo con el Espíritu Santo, eventualmente verás el mundo de la misma manera en que lo ve el Espíritu Santo. Tú comentaste ahorita que tú comentaste ahorita que no vamos a poder comprender el curso si no despertamos. We will not be able to understand A Course in Miracles if we first don't wake up. ¿Cómo te das cuenta cuando How despertaste? How do you know that you have woken up? No lo entendiste. Well, in the Bible, en la Biblia, Jesus talks about the peace that passeth the understanding of the world. Nos habla de la paz que te lleva a un entendimiento del mundo. And in A Course in Miracles, he says, peace and understanding go together. Y en el curso de milagros te dice, la paz y el entendimiento o la comprensión van de la mano, van juntos. And cannot be found apart. Y no se pueden encontrar separados. So, peace of mind is the condition of the kingdom of heaven. Y nos dice, la paz mental es la condición equivalente a estar en el reino de los cielos. So, let me give you a practical example. Permíteme darte un ejemplo práctico. I went to school for many years. Por muchos años fui a la escuela. Kindergarten, grade school, de niños, primaria, junior high, secundaria, high school, preparatoria, and then 10 more years on top of that. Y luego 10 años además de todo eso. 10 years of university. 10 años de universidad. Undergraduate and graduate. Porque primero licenciatura y luego posgrado. How many is that? 20? 22? 22 years of school full time. That's right. I needed something. So what happens then is I come to a realization that nothing that I learned in 22 years brought me peace of mind. Y a la conclusión que llegué después de todo That's a eso, lot of work. Es que nada de lo que había aprendido en 22 años me había permitido lograr la paz mental. So once I realized that, I said to Jesus, then, now what? Entonces cuando me percaté de eso, le dije a Jesús, bueno, ¿y ahora qué? He said, forget it all. Y él me dijo, olvídate de todo eso. I will guide you. Yo te voy a guiar. I will tell you everything you need to know. Yo te voy a decir todo lo que necesitas saber. But you will start to forget more and more things Pero about this world. Tú empezarás a olvidar cada vez más cosas que pertenecen a este mundo. And finally, when you don't understand anything at all about this world, y por último, cuando ya no entiendas absolutamente nada de este mundo, you will have peace of mind.
tendrás paz mental. And what is the first lesson of A Course in Miracles? ¿Y cuál es la primera lección del curso de milagros? Nothing I see means anything. No entiendo nada de lo que veo. I had a student many years ago who said, "Oh, those first lessons are insulting." Yo recuerdo que hace muchos años tuve un alumno cuando impartía el curso de milagros que me decía, "No, esas primeras lecciones del curso de milagros son insultantes." She has said to me, "It's going to get better, isn't it?" He's going to make more sense later on. I said, "No. If you can get the first lesson, you don't need the rest of the 364 lessons." Mira, si tú captaste a profundidad la primera lección, no necesitas las otras 364 lecciones. So that's what I mean by peace and understanding have to go together. Y por eso es que te digo que la paz y el entendimiento tienen que ir juntas. And you know that you're awake to the spirit when you have peace of mind. Y sabrás que ya estás despierta al espíritu cuando tienes paz mental. Actually, I think it's time to talk. It looks like we got time for one more question. We have a laugher over here and a question over here. You don't need to ask the question. You're laughing. That's good. When someone is ill, you can help them by seeing them as they truly are. How can you actually do that? Do you need to translate that in, or she said in Spanish? There's all these questions. Well, first of all, it's by watching your mind and your thoughts. Primero, lo primero que tienes que hacer es observar tu mente y observar tus pensamientos. Because the ego has thoughts of the past and the future. Porque el ego tiene pensamientos del pasado y del futuro. And it has good body thoughts and bad body thoughts. Tiene buenos pensamientos acerca del cuerpo y malos pensamientos. And if you hang on to either one, you will perceive the body as real. Y si te aferras a unos o a otros, vas a percibir al cuerpo como algo real. You see, the body is not the problem. Y mira, en realidad, el cuerpo no es el problema. The Holy Spirit sees the body as neutral. Para el Espíritu Santo, el cuerpo es algo neutral. It's not evil. No es malvado ni malo. Because even though the ego made the body, porque incluso si el ego hizo el cuerpo, the Holy Spirit already corrected the perception. El Espíritu Santo ya corrigió la percepción. So when we hold on to positive body thoughts and negative body entonces, thoughts, cuando nos aferramos a pensamientos positivos o negativos en torno al cuerpo, we project ego meaning onto the body. Lo que estamos haciendo es proyectar los significados del ego sobre el cuerpo. And by projecting the split onto the body, y cuando proyectamos esta separación sobre el cuerpo, it makes the body real in awareness. Hace al cuerpo real en esta conciencia que tomamos de esta separación. But not real in reality. Pero en realidad no es real en la realidad. So if you perceive a body as sick, entonces, si tú percibes que un cuerpo está enfermo, that's loco. But if you perceive a body as well, pero si tú percibes un cuerpo como que está bien, that's loco. Because if you judge it positively or negatively, porque tú lo estás juzgando, y ya sea que lo juzgues en lo positivo o en lo negativo, you've fallen into the ego's trap. Ya caíste en la trampa del ego. And you cannot overlook the sickness. Y entonces no vas a ir más allá de la enfermedad. Here's a line from A Course in Miracles. Mira, te voy a dar una cita del curso de milagros. The mind was sick
La mente estaba enferma. That thought the body could be sick. Porque pensó que el cuerpo podía enfermarse. Because if you believe bodies can be sick, porque si tú crees que los cuerpos pueden enfermarse, you believe they can be well. Entonces crees que podrán estar bien de nuevo. And it's a trap. Y es una trampa. So the next time you think of complimenting somebody's body. Entonces la próxima vez que quieras felicitar a alguien por el estado de su cuerpo, or insulting somebody's body. O que insultes las condiciones en que alguien tiene su cuerpo. Remember that this will just keep your mind sleeping and dreaming. Recuerda que esto mantendrá tu mente en un estado de ensoñación. I just spoke at a big national Course in Miracles conference. Acabo de dar una plática en una conferencia nacional en torno al curso de milagros. And a friend of mine had just had surgery. Y a uno de mis amigos lo acababan de operar. And her doctor said, "Don't go to the conference." Y sus doctores le habían dicho, "No vaya a la conferencia." But she really wanted to go. Pero ella de veras quería ir. So she came, and she was in a wheelchair. Llegó a la conferencia con todo y que llegó en silla de ruedas. And I had a wonderful experience with her. And at one point, she said, "I'm sorry that I had to be this way." Y tuve una maravillosa plática con ella, y ella en algún momento de la plática me dijo, "Oye, pues lamento que tuve que llegar en estas condiciones." And I said, "What are you talking about?" Yo le dije, "¿De qué estás hablando?" I see you as whole. Yo te veo completa. I treated her as whole. Yo la traté como una persona íntegra, completa. We had lots of fun, shared lots of happiness. Mucho, compartimos mucha alegría. I just didn't give any meaning to the perception. Yo simplemente no le asigné ningún sentido a la percepción de su enfermedad. But it does take practice. Pero